Ahora estoy haciendo algo. Anda para allá, no mires. No mires que te tengo una sorpresa. Anda para allá. Pará, pará, no la terminé. Ahora estoy haciendo una sorpresita para Estefanía. A ver qué dice. Igual ella no tiene problema en comer. En comer estas cosas. Sí, pero esta sorpresita te la estoy haciendo ahora. A ver qué tal te parece. A ver qué tal si te gusta. Igual ella no tiene problema en comer estas cosas, pero quiero ver su reacción. ¿Qué? ¿Me estás comiendo? Sí, cuando yo te llamo, cuando te lo pongo en la mesa y lo vas a abrir, ¿ok? No, igual ahora mientras tenelos abiertos, pero no vengas a la cocina. Todo el tiempo estaba con los ojos cerrados. Ahora puedes mirar la tele, mira la tele. Ahora después cuando vamos a la mesa te volvés a tapar los ojos. Sí, con un frijolito acá. Si ve esto mi amiga Ami, que los japoneses hacen los oventos, el hago el cuerpo, arre. Los oventos para los nenes en el jardín. Se van a matar de risa. No, estoy todavía. Ahora voy. ¿Una carita feliz? Sí, algo parecido. ¿Hola? Cerrá las ojos, cerrá las ojos. Sentate en la silla. Sentate en la silla, dale. Uno, dos y tres. Parece Mickey Mouse. Me gustó mucho. ¿Te gustó tu sorpresa? Tus salchipulpos. Está muy raro. Está muy raro. Me está pasando un poco. Tanta día. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Oh, lo que le da el sabor, el orégano con chilito. ¿Qué más, Marco? ¿Qué más para tu menudo? Le ponemos cebollita, abundante. Para unos besos bien deliciosos. Sí, para que apestes. Y el repollo. El repollito. El menudo, el famosísimo mondongo con maíz. ¿No? Que Estefanía, hay un video que hicimos que está de chiquita y prueba el menudo y dice: ¡ay, papi, está caliente! Miren, ¡mamá! Lo que es comerse un buen mondongo, papá. Mamá, mamá. ¿Quieres más, Estefanía? ¿Quieres más? Sí. Bueno, le damos más mondongo también a Estefanía. Estefanía, come. Ahí está, mándaselo ya. Vamos. Toma, Estefanía. ¿Para qué Estefanía está comiendo todavía? ¡Yummy! ¡No te pi! ¡Yum, yum! ¡Está picante! ¡Quiere agua! En sí, el menudo le gusta a Estefanía, pero cuando como está un poquito picantito, como que le da cosita. Bueno. Y acá está el limoncito, mi amor. Y ahora el limón, papá. Ay, papá, y a la vez el haya. Con todo. Buen provecho. Hola. Pero como viene afanado, ¿no? ¿Qué es eso, Marco? ¿Qué es eso? Ponerle limoncito a la tortilla para que le dé un saborcito. Luego unos granitos de sal. Se me hace agua la boca, amigos. Como en el rancho, ¿no? A darle, papá.
poquito picantita. ¿La querés probar de vuelta o no? Pero te dejo un pedacito para que la pruebe, a ver si querés o no. ¿Es picante? Sí, pero para que le saque un poquito el caldito. ¿Es picante? Sí, pero ¿qué le pones con limón? Sí, sí, lo que pasa es que doña Díez... Bueno, ya sale mi agua. Acá tengo agua, mi amor. No sé, bonito, pero parece que esta iglesia de matrimonio está ahora. Fresco que ya las niñas están arreglando... Amigo, ¿ya qué le pasó a mamá? ¡Se cortó el dedo! Me cortó el dedo, sí. ¿El novio, hermano? ¿Ese? Sí, hermanito, yo creo que ese señor se le aflojó la pasta, hermano. ¿Cómo así? Sí, sí, hermano, se fue como en Julia, se está como suelto. Dame rico. ¿Sabe rico? ¿Quiere un poquito de esta carne? Sí, bueno. Si empieza a apurar esas viejas, porque si usted no las apura, nunca van a ser capaces de salir. Este es el maíz. Se encarga de todo allá. ¿Y doña Nidia? Que ya no se casa. ¿Qué? ¿Ve? Voy a decir un poquito. Parece orejita de pelo. ¿Parece qué? Orejita de pelo. Orejita de perro. Mi perro de la compañía lo otra. Mi señora, es lo que su merced es merece. Está bonito. Es como un taquito. Don César, pues hace un momento... Está muy rico, ¿no, Marco? Está muy rico. Tengamos tiempo sin comer menudo. Hola, amigo. ¿Por qué no me miraste en mi canal de mío que era Avin que mi mamá me babó? Decirle que lo vayan a mirar. Lo vaya a mirar. ¿Cuál video? Avin. Halloween. Ajá, que yo me viste Coco Puquita. Ah, el de Coco. Ok, que lo vayan a mirar, dice Estefanía. Sí. ¿Y tú qué le miraste? ¿De calavera? Sí. Y bueno, amigos, acá estamos con Estefanía. Estefanía, contanos, ¿qué vas a hacer ahora? Recién te levantaste la siesta. Sí. Estabas durmiendo. Sí. Tomaste leche. Uh-huh. ¿Y ahora qué estás por hacer? Contanos un poco. Una galletita. ¿Una galletita? ¿Pero cómo? Este no me lo popé. ¿Lo compraste hoy en dónde? En la... Walmart. En la Walmart. A ver. Mostrando acá. Miren, se puede hacer esas galletitas. Son como las galletitas estas, los videos de la gente de Japón. Ajá, el tupitale. Que se hace las galletitas. A ver, bueno, vamos a empezar a hacer. Parece que por acá se la puede abrir, mi amor. No rompas toda la caja que atrás tiene las instrucciones. Ah, no pelo. ¿Te ayudo? Ajá. Ok. Y bueno, amigos, recién Estefanía y Marco se levantaron de la siesta. Yo no hice siesta. Estaba por imprimir unos papeles que necesito imprimir. ¿Qué más adelante? ¡Oh, una tinta! ¡Wow! Hay que traer tu tijera. Mira, Estefanía acá tiene que hay que necesita cortar, dice. ¿Desde qué? Hay que cortarla ahí por las niñitas, ¿ok? Si necesitas ayuda, decime. Pone esta agua para que tibe. Ok, dice, ya pusiste acá la agüita, ¿no? Sí. Muy bien. Dice, añade allí el extracto de la masa de crema pastelera, la bolsa amarilla. ¿Cuál es la bolsa amarilla? ¿Ya no tires el agua? Ay, amiga. Masa. Este. Ok. ¿Por qué le hace a ti? Para que se caiga todo el polvito. Bueno, ¿cortamos por acá arriba? Sí. ¿Le pongo mucho? Todo sí hay que ponerle, creo. Huele rico. Olé este, olé. Ok, revolvelo muy bien. Huele rico. Ahí está, ahí prendí la luz para que se vea mejor. ¿Ya está? No, seguir revolviendo, se tiene que hacer una masita.
También que le ponemos la galletita. Ahí va. ¡Esto! Este era lo último, las chispitas. Ya empieza a salir, dale. ¿Y dónde va a decorar? Hoy se casó el Wit en la coche. Es que... Ahí los ojitos, la boquita. Acá está, mira el dibujito. ¿Te fijas? Muy bien, muy bien. Mira, ahí está el dibujito que te vi. La boquita. Sí. Y bueno, Tefi, ya terminaste tus cookies. Uh-huh. ¿Te gustó hacerlas? Uh-huh. ¿A quién le vas a invitar tus cookies? Un poquito a la Betina. Un poquito a la Betina. ¿No eres que le iba a invitar a tu papá? Uh-huh. Papi, ya está. No, ¿qué es esto? Son las galletitas. Esto primero y luego yo le como. Son galletitas. Son galletitas. Ajá, sí. Esta. ¿Tan rica? ¿A qué sabe? Como cereza. Cereza. Tal vez la de vainilla tu papá que se coma. Pues les gusta y defienden el fraude electoral. No, defienden elecciones. Más o menos. Caras. ¿Sabe? No, ¿sabe? Fraude es Estefanía. ¿Sabe, Rico? Uh-huh. Yo quiero el rostito y la bolita. Marco, mira, acá estoy haciendo esto, lo del WIC. Y dice, ¿qué variedad de español se habla en su casa? Latino. Está mexicano, caribeño, centroamericano, sudamericano, colonial o otro. Está, ¿cuál es el español colonial? Centroamericano, caribeño, oye chico, o mexicano. Y nosotros estamos entre mexicano y sudamericano. ¿Cuál le ponemos? Mexicano, argentino. Chingada madre, boludo. Dale. ¿Cuál le pongo de los dos? ¿Cuál hablamos más, mexicano o sudamericano en esta casa? Me parece que mexicano. ¿Qué le pongo, mexicano? No, argentino, dale, argentino, boludo. Che, mis hijos, ¿cuánto hijo tiene? Solo uno. ¿Está embarazada? Claro que no, boludo. Ingrese a cada hijo menor de 7 años. Bueno, amigo, acá estoy haciendo una, no sé, una clase que me mandaron a hacer por Estefanía. Así que, bueno, acá estoy llenando todos los datos estadísticos, ¿no? Yo creo que son estadísticos acerca de la de mí, ¿no? Esta parte creo que es mía. Después seguramente capaz que sigue otra parte de Estefanía. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más a este canal. Hola, Estefi. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué estás haciendo? Quiero jugar con mi vecina, con mi amiga. Bueno, vamos a ver si vienen. Amigo, soy mi pink. Soy mi Kimari con mi Sí, vino tu papá. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Nosotros súper bien también. Y bueno, acá salimos un ratito acá a sentarnos acá en la vereda con Marcos, que hoy está de descanso y anda con la gorra de Chiva. Chiva, hermano. Chiva, hermano, mi hermano, aquí que vamos a ganar, vamos a calificar y vamos con todo. Y Marco, ¿cómo estás? Andamos, amigos, andamos. Estaba jugando recién a la PlayStation. Yo estaba haciendo unas cositas que tenía que hacer en la computadora. Y bueno, vinimos acá un ratito a sacar a Estefanía que juegue acá. Está un poquito ventoso. Ya se fue el sol, ya se fue la tarde, ya se fue el día, ya se fue todo. Y bueno, ¿dónde vamos? A caminar por ahí. ¿Allá? Sí. ¿Dónde?
bueno, amigos, acá en el barrio ya abrieron la piscina. Todavía no fuimos nosotros. Y pusieron, lo nuevo que pusieron fue, es que, lo bueno es que pusieron nuevas reposeras, o como dicen en México, camastros. Como dice Marco, ¿no? Él me enseñó esa palabra. Ah. Así que bueno, vamos a chusmear un poquitito. Y bueno, hoy comimos ese rico menudito, el rico mondonguito. Tefi, ¿te gustó el mondongo? ¿El menudo? ¿Lo que comiste hoy al mediodía? ¿Sí? Hay bastante gente dentro, Steffi. Igual con el viento como que debes refrescar. Y miren, acá dejaron todas las cajas tiradas de los sillones y todo eso. Miren, ahí pusieron las reposeras nuevas. Papi. Papatro. ¿Para dónde vamos a sentarnos? Amigos, miren este árbol que está acá, que larga como una especie de chaucha. Miren. El otro día me puse a juntar con Estefanía y sí tiene como adentro como si fuera una chauchita, una arvejita. Y bueno, miren, estas son las chauchitas que le digo que da ese árbol, que no sé qué será, si será comestible o no. ¿Vos qué decís, Marco? Hablando por teléfono. Y a ver si parto una y le muestro cómo tiene adentro. Y una seca. Ah, está súper duro. Una vez que se seca queda re duro. Mira, ¿qué son estas chauchas? ¿Cuáles chauchas? Estas que caen del árbol. Y mira, adentro tiene una semillita, como un... ¿Cómo es? Un chícharo o algo parecido. Árbol. Bueno, si alguien sabe, que me diga ahí abajo. Yo lo googleé y dice alguno que es de algarroba, pero no sé si es de algarroba. ¿Qué, mi amor? Y bueno, amigos, hasta acá les voy a dejar el video del día de hoy. Estefanía está durmiendo acá al lado mío. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden comentar, suscribirse y dar su like. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Espero poder hacer un en vivo muy pronto. Así nos ponemos a hablar un ratito. Así que, bueno, les mandamos un beso enorme. Se cuidan y nos vemos la próxima. No la arranco porque te va a morir. Miren, amigos, esta flor tan bella, tan mami, bella. Mami, está creciendo. Está creciendo. El otro día había nacido una flor igual, pero la arrancaron. Y miren, acá está por nacer varias más. Ahí tiene una, dos, amigo, tres, amigo, cuatro, amigo, que van a nacer. Amigo. ¿Qué? La Betina lo cortó a hacer. No sé quién lo cortó.